noches, Bruno, Paul Feliu, ¿qué tal? Piezas grandes, ¿todo bien? Es que... Vamos a mojarnos fuerte. Vamos a poner la señal, de hecho, ¿no? También, sí, ¿no? Está iniciándose el evento ya. ¿A qué te referías, Can? Con mojarnos ganador, fuerte. Ganador. Pensaba que ibas a decir podium. Podium. Vas a que hay que ver el bracket, claro. Porque si mira no... que no me gustan estas cosas, tío, me va a hacer hacerla, ¿eh? No te gusta. A ver, esto hay que hacerlo. No me gusta hacer podio. Siempre me equivoco o siempre gafo a alguien. Mira, yo voy a mojarme un poco a lo loco, porque en tercera posición del evento voy a colocar a una absoluta sorpresa. El representante de Estados Unidos, Reverse, tercero. Segundo, Gazir y primero, Asesino. Ese es mi podio, loco. Pero esos son batallones. Esos son batallones todo el rato. Una final, Asesino, Gazir. KHAN, raya hasta el diamante, vamos a ver. Asesino, Gazir es una final, ¿eh? Sí, pero... Uf, tienen que pasar muchas cosas ahí, ¿no? Yo voy a poner a Gazir ganador en una final contra Asesino. Y tercero, Skone. Coincido con Khan. Yo voy a decir lo mismo. Sí. Gazir, Asesino, Skone. A ver. Ahora viene que piensas que va a decir Éxodo Lirical campeón. Un poquito de sorpresa. A ver. Venga, va. Quítate uno. Tercer puesto. Ojo, Éxodo Lirical, eh. Sí, sí. Asesino. Segundo puesto, Raptor. ¡Raptor! Cuidado, eh. Primer puesto, Maritea. ¡Ojo! ¡La bueno! Me gusta se ha bañado. Pero batallón. Se ha bañado, eh. Pido disculpas porque este top no va a salir y lo siento mucho por Maritea. Cada vez. Este sabe rapear un poco, ¿no? Parece que rapea. Este le ha dado un poquito, ¿no? Es un entrenado. Como jurado aquí de la Mundial, ya lo saben, la mejor fiesta rapera. Espero que esta fiesta sea la mera mera. Por eso estamos rapeando, ya saben de qué le hablo. Vamos a disfrutarnos la hueva cómica, cabrón. Si pasa la primera, tiene otra. Que no, o sea, no era una locura ir a donde Asesino. No, no, bueno, no, no, pero no si ganas Asesino, el siguiente te puede tocar o Jair Wong, que es de los más menos rankeados. Sí, pero, no, sí. Pero luego Basek, que es el local, ¿eh? Pero sí. Tienes que ganar Asesino, claro. Pero, claro ganando no. Asesino, ¿eh? Ya. Que es muy difícil, es una internacional, pero no es la más fácil. Claro. Ojo Asesino, gato y tú. Llega gritando también, ¿eh? Gritando y todo diablo. Y además, full vestido de Red Bull. Pues sí, grande, bueno, o sea, no me votéis, vosotros veréis. Okay. O sea, yo lo he hecho todo. Qué bonito el escenario, me encanta, ¿eh? Está muy guapo. Está muy guapo. Está muy guapo. Tenemos que haber ido, tío. Ojalá, tío. ¿Estamos a tiempo? Sí, ahora Coque llama a Piqué. ¡Que ponga bien! Vale, está bien. Muy sencillo, clásico. Pero, todo libre, ¿no? Pero todo libre. Claro, sí. O se ha saltado el epígrafe de o sea, el no, no, todo libre, todo libre. Lo pone en pantalla, todo libre. Clásico. Todo libre. O sea, todo libre. Libertad. Que viene desde el asfalto, como puente alto. Llevo mucho tiempo en este barco. Desde que Gottlieben se llamaba el sur escarco. Oye, hermano, que se siente P8. Yo soy un AK-47 de TP. Un shoutout para mi hombre capo. Que lleva llamando a P8 y por ende todos nosotros Pocho. Es que se llama Pocho, ¿eh? Pero le está diciendo P8. Es, bueno, pero es Pocho. Claro. Es Pocho, ¿eh? La verdad, Pocho. La verdad que le llaman Pocho. Espero que sí, la verdad. Es asesino, yo esperamos. Y es tamaño para mí. Le gano este sí, siempre la clavo en el beat. Pero esta rima innecesaria, estos se retiran hasta que mira su cuenta bancaria. Que vuelve. Sabes que en eso siempre se parece. Tiene ventaja con los jueces, solamente porque en mi país no hay FMS. Última. Y así se va a hacer. Fuerte. Claro que sí, lo vamos a ver. Yeah. Sabes que la rima se explica. Merecemos una FMS, todos los de Costa Rica. Yeah. ¡Le está metiendo picantón! Muy competente. ¡Le está metiendo picantón! ¡Picantito! Yo claro, en Costa Rica, obviamente, no hay FMS. No, es que esto yo lo estoy viviendo como nunca. Ay, ¡oh! Nadie me para ni se me compara. Cuando llego a ser siempre una, me dispara. Hoy vengo haciendo la rima, siempre voy dejando bien alta la vara. Yeah. Este quiere hablar de la Quinta Vergara. Pues yo soy Enrique Iglesias porque te parto la cara. ¡Pada! Sí, 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 le parto el rostro, soy muy tosco. Un aplauso, lo aplasto como un mosco. Yeah. No te voy a comer yo, eso lo reconozco. ¿Cómo? Esto es Viña del Mar y te va a devorar el monstruo. Querías rimas locales, pues grita. Oh. ¿Quieres la cita? ¿Quieres que llegue ya siempre la dita? ¿O
Hammers moviendo de lado a lado la puta manita. Voy a tirar al P8, la putiza es infinita. Verás que queda, lleva cuánto queda. Yo mato a los freestylers, tengo el ingenio del Conker y los gritos del Kaiser. Bye, 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 bye. ¿Qué pone rostro? Eso es de verdad. Ahora lo aseguro, me hace rostro en el 35. Este viejo es un maduro. Yo rapeo, sí, breve. Tú el 3 en la cancha, yo el 9. Tú vas a rapear, hermano, siempre te la muele. Todos saben que en tu país nadie te quiere. No le gana al de Chile, dime si me sigue en el mic. Yo tengo el key de Jiren, por eso es que mata a tu Chile. En tu país te quieren menos que los judíos a Hitler. ¡Última! Óyeme, mediocre, incluso te lo digo, voy al toque. A este rapper lo mando a la mierda. Tú le ganaste a mi hermano Joker, te voy a hacer la sonrisa eterna. ¡Oh! ¡Qué buen minuto de base! Es muy bueno. Entró con todo, ¿eh? Para que veas. Luego te pateo con la clase en la base como Benzema. Tu cuerpo en la deep web por separado se vende. Porque si hablamos de flow, nuevo hermano del más rapero, así es AliExpress. Yo quería eso y esto me trajeron. Rapean más cuadrado que cuadrado el que juega en la Juventus. ¡Ah! ¡No! ¡No! Porque en el micro para largo. Rapea tan cuadrado que parece que nació de un útero fecundado en Monsanto. Hermano, ¿qué minuto es este? Estoy pensando. Pero este llora como Messi, medio crazy cuando se fue de todo el Barcelona. Incluso llora más que en la carretera La Llorona, pero picando cebolla escuchando a Ricardo Arjona. ¿Qué me está hablando? ¡Qué buena preparada la que me estaba soltando! Es Messi en el PSG debutando. Esperamos mucho y seguimos esperando. ¡Sí! Porque, bueno, se le escribe en papel. Pero en este recinto, tú bajo el arco, yo con un arco distinto. Ya le gané con las rimas, estamos en Italia, a ver si Chile lo asimilan. Pero este es mini. Se hizo el piola, pero no sabe que es tigre de Goya. Soy el caballo de Troya, le diría a Cacha que te ayude, pero ni entre ustedes se apoyan. Mala prosa, mi talento tú sabes que lo destroza. Y en honor a esta madre hermosa, le voy a poner una situación embarazosa. Barras quería. Muy de loco, viene loquísimo. Viene loco, viene loco. Viene loquísimo. Me parece impresionante que el bebé en ese panza, en este instante, tenga más hip hop que mi contrincante. Por favor, puto, vengo a matarte. Esto se llama asesinar. Escúchame, stick, con my bitch. Hoy comete my dick. Me encanta además un poco de Spanglish. Nah, un poco, de Spanglish, claro. Por favor, mi de posibilidad como yo. 8 años y al fin se me dio y me la llevo. Lo juro, la puta que lo parió. Luego dice que es bueno detente, pero pasa de frente. Ey, ahora dice que Cacha lo acompañe para siempre. Yeah. Hipócrita detente. Porque no eres asa, él no se lo merece. Yo aún bajo y eso que estoy en FMS. Que bajo una semana después no hables estupideces. Yo sigo bajando y ya la gané 3 veces. Yeah. Yo lo vengo a demoler. Yo lo vengo a romper. Perdóname, pero esto le va a doler. Viajaba en primera clase sin un avioncito de papel. ¿Cómo? La tarima. Si hablé en primera clase no es de aviones, hablaba de las rimas. Yeah. Pero tú no lo comprendías, matarte es un acto de filantropía. Es verdad, ahora lo estoy demoliendo. Es verdad, ahora sí que yo lo entiendo. Yeah. Primera clase, ahora sí que yo lo entiendo. Porque yo estaba enseñando y él estaba aprendiendo. Yo creo que clan aquí, sí, ¿eh? Sí. Pues Stick. Stick. ¡Pasa Stick!
Pues no sé, tío. Oye. Piezas. Por favor, no me preguntéis más. Comenta callado. Comenta que por un voto de diferencia, ¿eh? Así los tres. ¿Cómo mierda sé que un cabrón son horas de matarte en la puta improvisación? Dicen Raptor, ¿por qué lo subestimó? Cuando eres Charizard, escoges a Metapod. Supuesto campeón, solamente yo le doy clases de hip hop. Me dice que yo soy un metapop. A los Michael Jackson, espera que le meta pop. Demasiada barra te doy a ti, porque tú eres mi ramera. Rapear como yo quisiera, lo que fácil llega, fácil se va. Fácil tú te vas en primera. Así es, arena, tienes por eso, mi hermano. No mames, manos al aire de toda la gente, porque voy a matar a ese freestyler. El hijo de asesino, eso le dice a Raptor. Lo que voy a hacerle en semifinales a mi puto padre. ¿Cómo pensaba que yo estoy ganando? Tengo que disculparme público para que lo vean. Yo quería un rival que me diera pelea, así que Chile, perdón, porque confundí a Maritea. ¿Cómo? Así, cabrón, ¿quién lo dice, bro? Que yo soy el hip-hop, el país más rapero del mundo. ¿Sabes qué le pasó? Escone mandándote de vuelta al dembow. Así malo que estoy colándome. Madre mía, eres una zorra. Yo te pongo en bomba, esto es Mortal Kombat. Dios. Pareces un chupachú que se ha caído en una alfombra. ¡Gana, por favor! ¡Claro que te gano yo! Estás nadando con tiburones, man. Y es como Instagram, Red Flags. ¿Cómo ha metido la de Spock Esponja, tío? Dice, es como decía el Spock Esponja, parece un chupachú tirar una alfombra. Es un sinvergüenza, tío. No le das lo que le he ido yo. Tú eres un restaurante con una limitación. Vengo por Pablo Pibi, también por Jacob el León. El alfa y el omega de esta manada soy yo. Muy buen cierre. ¿Cómo rapea este chaval? El solo lirical ha dicho… increíble. Es su teoría. El tipo estaba rapeando, pero lo quiso tan cuadrado que solamente provocó que el Teo ría. Éxodo lirical es el evangelio, ¿lo has entendido? Porque es el rey Salomón el que hoy se va partido. Dímelo así, subnormal. Mírame cómo te lo digo en el track. Mírame, yo siempre te voy a ganar. Oye, brother, que la ronda iba a sobrecontestar y ha respondido menos que un narcotraficante leal. Otro abuso, campeón. Él tenía todo eso preparado, en verdad. Y dijo, el Conner Raptor asesino se lo suelto a todos por igual. Como el que se compra un traje pensando que se va a casar, se muere la novia y lo utiliza para su funeral. ¡Oh! Eso es un barrón de cuatro. Apúntalo todo el reto, novato. Me estás haciendo así con el dedo. ¿Sabes la recompensa? ¿Eh? Un monstruo viene a verme. ¡Lo convierto en el César! Sí. Más el Serjotas, no sé lo que es eso, pero la meto en tu boca. Se cierra la boca, madafaka, me llaman el camello, te hago placa, placa. A ti te llaman el camello y yo traje los kilos de flow para ellos. Yo alquilo los kilogramos, calo de kilometraje para dejarte, hermano. Anda, cállate, mira, ya le da cola, que me levanto la mano, comienza el equipaje. Habla de kilometraje, yo soy Pablo Escobar, porque kilometraje. Eso lo dije. No tiene nada, mi hermano. ¿Sabes qué hora yo te gano? No soy americano, soy cubano. Soy tabaco en tu cuerpo y peso como Ron Habano. Yeah. Y no lo entiendo, por eso es que lo comprendo. El país más rapero me está viendo. Yo vengo del país donde se originó este movimiento. Yo soy el mejor, voy a partir a la party. Sé que ya empezó el safari. Escogí a la estrella, estoy ganando. Me siento en el Mario Party. Así es como le gano. Yo sí se lo parto porque soy un espartano. Creía que tenía buenas líneas colombianos. Pablo Escobar tenía más y aún así se los mataron. Pero yo, por esto te la acabo. Yo sí se la clavo. Trapeas del nabo. Trapeas muy mal y yo paso a los octavos. Yo quedo entre los ocho, es la vecindad del chavo. ¡Última! Bueno, la respuesta es muy sencilla. ¿Sí? ¡Qué hermoso! Tu minuto sin muletillas. Es como el profesor Javier si lo pilla. Porque tu superpoder es pensar desde la silla. ¡Qué bien! ¡Excelente! Lo pudiste hacer. Es el chavo del ocho. ¡Qué bien! Yo soy la chava de la nueve que lo hace de 10. ¡Qué bueno estuvo!
Es muy pero buena. Nunca se sostuvo. Oye, Mario, después de esto la princesa te va a mandar por un tubo. ¿Por qué no pueden improvisar? Es muy buena. El problema con Colombia es de cultura general. Te olvidaste de Márquez y me hablaste de Escobar. Adiós, pana. Sin mucho drama, mira lo que traje con esta Diana. Te saco de la ronda, corbata colombiana. Última. Última verdad. Sí. Ya se tenía que estrechar. Ah. Mira, de su cuarto nadie lo va a sacar, pero yo soy la bucama. Lo vine a limpiar. Te digo una cosa. Va a ganar la internacional este año. Tiene todo para ganarla. O sea, es una locura. A mí me sorprende la tranquilidad con la que se mete una paliza sin sudar. Sí, sí. Maritea ya le dice: te voy a reventar, pero sin moverme. El delivery de Maritea en esta ronda ha sido excepcional. Puro teatro. No. Excepcional. Maritea me está diciendo: que yo te la combino. ¿Tú piensas que me va a ganar? Pero perder es tu destino. Soy como el calentamiento global, querido amigo. Por la sencilla razón de que estoy matando pingüinos. Adiós, cretino. Si tú quieres, yo te saco del destino. Debe ser un estudiante pacífico este primo. No puede ser el profesor ni tampoco el asesino. Es tremendo. Ya te estás yendo. Freestyle 100%. No me estuve pensando preparadas sobre esta ciudad. Yo vine a rapear y no decirles lo que quieren escuchar. ¡Oye! 100% improvisar. No pensándose el minuto ahí sentado. Señores de Chile, la Mari está presente. ¿Cómo está el marcador? 4-20. Suple la simpleza de su estilo al rapear, porque es muy sencilla, con una teatralidad que parece que es tu madre regañándote, hermano. Profesor Javier, eso es lo que se siente. Podré dudar de todo, pero menos de mi mente. Pues excepcional, ¿eh? A ver, profesor Javier, el de X-Men, ¿no? Sí, Javier. Pero eso que dice Piezas, a mí lo de Maritea, lo que más me sorprende es. No puede ser que esté tan tranquila cuando la hay gente seguridad. Que se queda sin aire de los nervios y de la emoción. No, pero tiene un control del escenario, de la situación, de crear una narrativa visual alrededor de lo que dice. Es parte de su show, sí, claro, correcto. O sea, en plan, no es la que mejor rapea, pero ese aura que se le pone en el escenario. Pero la mejor que argumenta. Maritea, 4 Maritea es una réplica y tengo que Maritea decir. Maritea en cuartos de final. Tengo ¿eh? Que decir que Skipper se va en primera con una de las mejores participaciones de todo lo que llevamos de internacional, ¿eh? Sí. Ya de aquí este pibe, si en tu país no fue el líder, porque no ganó el de España o el de Chile, solo es el mejor según donde vive. Le falta de rap lo que a mí de actitud, gané God Level y tú no la Red Bull, hasta soy mejor campeón mexicano que tú. Señor, la boca le pierda, nunca soporta, yo soy el único cabrón que la corta brota. Ellos saben que si quiero soy demasiado duro. Asesino, dilo. Por esas razones, pongo por los huevos cuando lo hago, cuando quiero. La gente ya lo sabe. ¡Es un perro ahí! Se nos ha colado un perro. Entonces, soy Stephen Curry, el dueño de los Golden. Al momento cuando te quemo, te reviento y yo lo hago. Y puede mi talento siempre es más bueno. Asesino en la final, le espero. El asesino muere al final de la peli. El chino el primero. ¡Oh!
Yo creo... No se sé, ha colado un perro, yo es que ya... Soy el dueño de los Golden. Esto no tiene sentido. Ahora solo deseo que esté bien, independientemente del resultado. El tema es, ¿cómo se ha podido colar un perro? O sea, ¿hay ¿cómo uno? ¿Cómo, claro, o sea, hay uno ¿cómo puede haber un perro? Hay uno cerca. ¿Por qué hay un perro, bro? Bro, espectacular. Nunca ha pasado algo así, nunca. Sin sentido. Bueno, esto es de Gazir, creo, ¿no? Sí, ya nadie. ¡No! Sí, ¡has cagado, tío! ¡Has cagado, tío! Pero bueno, Gazir, ojo la capacidad que tiene de ver el perro, identificar la raza y hacer una rima con que es Stephen Curry. En segundos, en segundos. En un segundo. O sea, primero se ha dado cuenta del perro, me parece que estaba de espaldas, pero lo ha visto. El perro entra. La pregunta es: ¿está preparado ese perro por parte de Red Bull para favorecer a una nueva promesa del freestyle? No abre debate, Quesada, te escuchamos. No te extrañe que haya alguna teoría de la verdad. Es que ya se está calificando como algo casi histórico lo de el perro que se cuela y la rima de Stephen Curry y de los Golden, ¿eh? Claro. Es que ha sido un momentazo. Lo que pasa es que yo me he quedado un momento impactado. Claro. Incluso, no os quería decir si habéis visto un perro, porque digo… Igual estoy loco, estoy muy cansado. Claro. De verdad que tengo hambre. Ajá. Y tienen mis peces como si fueran enjambre, cabrón. Así que viene la competición. No empieces a tirar sangre enfrente de un tiburón, ¿entendiste? Oh, yeah. Este te parte a la mitad, porque asesino siempre tiene la oscuridad. Dicen que baja el nivel, como baja el nivel del mar, hasta donde puedes ver y no quita mi inmensidad. Oh, yeah. Otro drill, un poco mejor. Sí, ¿no? Está en lo drill, está en lo drill fuerte hoy, sí. Viene Ayman, Nixi, Morat. Mira, el Mao. Se viene arriba. Cuando llego pa' compartir, palo suelto la rima, saben quién es el mejor del free. Esta vez, sabes lo que va a pasar. Hoy volteo al Jair, porque te vas a ir ya. ¡Oh! ¡Qué básica del maricón! Dice salten, salten, pero yo te doy la clase. Dice salten, salten, y nadie brincó en la base. Dice salten, salten, este el asesino hace. Así se mueve el monstruo, ya viste cómo se hace. Que con esa masa nadie siente atracción por ti. Hijo de puta, ¿cómo ven este cabrón? Es la noche de mi coronación. Me como el planeta, cabrón. Traiganme asteroides cada que me ganen mi cinturón. Mi cinturón, no saben cómo hacerlo aquí. Dice que nadie siente atracción por mí. Está mal, por eso esta es su galaxia. Le voy a hacer tomar de mi Vía Láctea. Qué bien los dos. Lo estoy matando en este momento. Yeah. Soy el mejor en este evento. Yeah. Yo te mato, hijo de perra. Mejor improvisa fuera de esta tierra. Yeah. Muy igualada la batalla, sí. Para mi gusto. Porque eres muy potente, pero me siento King Kong, pues soy más inteligente. Hey, man, ¿cómo le para? ¿Cómo le para? Es un velocidad, porque hoy casa hay manada. Hey. No es para tanto, con el nivel que tiene actual, salen velocirrando. Cállate, cállate, mira, te voy a joder con el nivel actual. También te ganaré, llevo rapeando más de 10 y ahora son monstruos los huevos que puse ayer. Dale, dale, ven, este es mi puto progreso. Desde un palito, tú estás enifando yeso. Si entiendes el progreso, soy el paleontólogo, porque llego hasta el hueso. Oh. Pero la rima... Ay, un perro viejo, marica, mira cómo la mierda se aplica. Yo soy César Villán y esta no es escrita, porque pillo al T-Rex y lo ordeno a darme la patita. Oh. Eres bueno de verdad, subnormal a chuparla. Esta mierda me encanta. ¿Sí? Sacaron mi DNI de un lugar muy especial. ¿Dónde? En la tierra de Ámbar. No lo entiendo, busca otra más y usas una polémica para que aquí te puedan gritar. Solo quiere la atención, hasta el dinosaurio más grande se ha quedado en extinción. Wow. No es lo mismo, cabrón. No. Por eso es que ahora mismo yo te mato en modo clásico, en vestida de Triceratops, y su cerebro es un pterodáctilo. Se dice Triceratops, mongolo. Aprende a pronunciar en este coro. Yo te gano. Esto se ha salido de control. Ven lo que pasa por jugar a ser Dios. Última. Tengo como 50. Y si pones la mía, más cuenta. Dicen que se dice Triceratops en la instrumental, claro. Como en España siempre va todo gas.
A todo gas coloso, hoy te vas a ir de Chile, rápido y furioso. Te voy a partir, porque Chile me recibe como Toretto en Brasil. Pero soy chileno, ves como del hielo, ando directo, por eso es que ahora voy lleno. No lo sufrieron, claro que yo soy Toretto, la familia va primero. No tengo nada claro. Yo tampoco. No tengo nada claro. ¿Para qué hablo? Score. Pues mira, score. ¡Cinco! Sí, a ver. Qué alivio. O sea, tengo Twitter calentísimo. O sea, no quiero. Bueno. Para faltarle respeto a toda la gente que estamos aquí arriba. ¿Cómo? Nos está haciendo corte de manga, nos está insultando. Quiero que la peña lo vea porque aquí no tiene huevo. ¡Ojo, cómo lo ha vendido! ¡Wow! ¡Venga, a tu casa! ¡Venga! ¡Me van a matar! ¡A tu casa! ¡Chao, campeón! ¡Me van a matar! ¡Venga, venido! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡No, se están cargando al hater! ¡Se están cargando al hater! ¡Hala! ¡Claro! ¡Esa es la actitud! Me parece una barbaridad. Lo ha baneado en directo, ¿eh? ¡Lo ha baneado en directo, ¿eh? ¡Lo ha baneado, ¿eh? ¡No del chat, no! ¡Lo ha baneado en directo! ¡Subidlo! ¡Uno! El futuro, soy como el tiempo porque avanza siempre. Tu mirada de idiota a mí no me convence. Ah, no quieras entretenerme, yo soy el paso del tiempo. Pues no puedes detenerme. No importa qué tipo de táctica quieres utilizar con tus rimas básicas. Tú mejoraste por medio de la práctica, yo soy Sarah Connor. Me encanta matar a las máquinas. Ya, como yo le quemo. Las máquinas porque solo el robot puede ganar en tu terreno. Eres el paso de tiempo en este juego y yo la máquina. Contigo te utilizo como quiero. Oh, yeah. Ya el partido. ¿Veis bien la imagen que nos traes, amigo? Con ese cartel que ha venido para soltar esas letras, seguía rapeando con el chino. Seguía el calculadora, no es en los eventos, pero yo soy el futuro de este movimiento. Preguntan, ¿cómo es el futuro tu talento? Invertí un céntimo en mí el día de mi nacimiento. Oh. No puede hacer eso, entonces yo sí soy perfecto. ¿Cómo me vas a hablar de futuro y de tiempo si yo ya se lo paré en banca y en mi primer evento? Todavía le doy, yo soy subversiva. ¿Tú piensas que me impresiona lo que haces aquí arriba? Que en una máquina viajaría el día de tu nacimiento y a tu madre unas pastillas abortivas. Por favor, no te hagas el bueno en la improvisación. Él no es muy bueno. Por favor, es un progresista. Les miento con un futuro mejor. ¿Cómo? Con un futuro mejor, entonces no lo tiras. ¿Quieres darle las pastillas anticonceptivas? Es como un disparo hacia quien en y en la mira. ¿Quieres matar el futuro de tu propia disciplina? A mí nadie me sobrevalora en esta movida. Cuando gané mi nacional, me criticarían. Decían que en primera perdería. Y si hoy me valoran de más, sencillo, el karma me lo debía. ¿Qué es? Que a mí no me criticaba el hip hop. A mí me criticaron también, pero fui distinto. Es el puente del juego del calamar por lo visto. Solo uno aguanta aunque soportemos lo mismo. Soportamos lo mismo, él tiene toda mi gama miedo. Y me dice que yo voy a hablar. Y por eso te crees el bueno en la tarima. Yo sí sería el trueno. Pregúntate donde caigo, no por cómo sueno. Hermano, ¿tú qué me vas a hablar? ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Joyas! ¡Réplica! ¡Se lo lleva réplica! ¿Qué hace, tío? Réplica. Ahora entra réplica. Sube y dice: misteriosos tenebros. Réplica. ¿Te lo has creído? ¿Pensabas que ganaba? ¿Estabas convencido? Pobre preferido, aquí nadie es campeón sin jugar los partidos. No, yo no lo soy y ya comenzó a llorar. Réplica como contra Mau, me botan mal. Yo doy palizas pa' que no me puedan tocar. Aprende, Mari, es mejor prevenir que curar. Es mejor, no voy a tener final porque yo soy el principio en un bucle inmortal. Y estoy en ar de reproducciones con el contenido, pero esa cara te sirve de anticonceptivo. ¡Anticonceptivo, hermano! Pero no lo pierdes. Anticonceptivos, ya la has reciclado. Era hablar sobre el futuro, no utilizar el pasado. No utilizar el pasado, a mí me importa un carajo lo que te hayan gritado. No me importa, denle la batalla, corta. ¿Por qué se tira? Ya perdió el evento, le toca el futuro y el más sangriento. Es monstruo que sea esto, no abras la puerta si tienes miedo al niño que vive dentro.
Hombre, ahora mismo ¿puede yo ser que Cani y yo estemos dando otro clinic de lo que es el comentarista de Red Bull? No, lo estoy pensando. ¿Qué hemos dicho? ¿Gazir asesino? Gazir asesino. Escone. A ver, no, a ver, pues, Ibai. Ya, no, pero escúchame. Ibai, también te digo que habéis dado, o sea, sí, un poco. Entra en Twitter y lo han dicho igual que tú, 7 millones de personas. Claro, sí, pero es que Capa ha dicho que ganaba barbecue. No te jode. O sea, tú has hecho lo mismo. O sea, no, hombre, no. Ha dicho campeón asesino. Bueno, he dicho asesino Gazir. He dicho asesino Gazir. Que puede pasar. ¿Ha ganado alguna vez? He dicho. Sí. Ojo, ¿ha ganado alguna vez? Pintar un pito en el cuello. No quiero. Si te banea. No quiero abusar, pero yo dije que ganaba Maritea. Bueno, pues ya, espera. Hay que llamar a todo el mundo que está ahí. Hay que averiguar. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién no, es ese equipo perro? De investigación. Ha sido un buen perro. ¿Estarán detenidos en la misma celda? No era un perro. ¿El chico de las gafas y el perro? No, no, es que estarán detenidos por el mismo policía. El mismo personal de seguridad escoltó a un perro que se coló en el escenario y además echó yo voto a un que chico es con gafas que hacía peinetas. Yo voto el que de es la gafa, oye, el de la gafa. Fuera. O sea, yo digo, mira, Scone va a decir, un aplauso para este chaval que es muy bueno. Dice, a ver, el gilipollas de ahí abajo. ¡Un patín! No, pero tú párate a pensar en cómo han llegado al kit de la cuestión. O sea, ¿qué pasa? Que ese tipo que había ahí era tan heavy lo que hacía. Que no todos llegaban a mirar. Que todos llegaban al banco porque él decía, dice, me está haciendo a mí y a todos los chavales sí, que venimos al escenario. Sí, que, o sea, todo que se ha hablado. Se ha consensado para, o sea, decirle, tú, peínate fortísimo. O sea, asesino, cuando acaba de rapear, dice, oye, a vosotros también os sacan de nuevo de la estaba. Uno sacándose un huevo y haciendo peinetas, había ahí en primera fila, ¿lo habéis visto? Terrible, claro, tío. Siempre sos genial, ¿qué me va a contar? La estoy clavando el instrumental, me pone en ese panal, pues le están picando las abejas, hasta me siento puta en clan. Como la verdad es que yo exagero, tiene que chocar este compañero para ser un verguero, por falso es una rata porque va a brincar primero. Yo soy del pasado, eso es lógico. Yo soy del pasado, soy muy diabólico. Yo soy tu árbol genealógico. Hoy el pasado te atormentes, es un trauma psicológico. ¡Oh! Pero cómo suena, rima que ya viene con estilo y que envenena. Mira, así soy yo, respiro como un tubo, como mi hijo, y se recupera. Me caga que le grite todo a este puto camarada. ¿Quieren que gane en el habla hispana? Pues hoy le quito el campeonato. Que me han criticado, cállate mi camarada. La gente no me ha apoyado, pero ya quedé campeón sin que me gritaran nada. Sin que me gritaran nada. Por eso es que lo hice con MCs. Incluso ya fue campeón fuera del país. Es el campeón del mundo y nunca me ha ganado a mí. Ay, por favor, ya te ahogaste. Hermano, ya lo criticaste. Tú también la tiraste. Polémicas que tú mismo te buscaste. ¡Última! Así que ya te pone. Hoy asesino vienen las interacciones. Bueno, Rander, esto es todo por tu parte. Yo soy un buen padre, lo traje a pasear al parque. ¡Yeah! Bueno, a ver qué pasa. Espera. Réplica. Réplica. Es lo mejor. Es lo mejor. Asesino. Asesino. Tres asesinos, dos réplicas. Tres, dos. Asesino directa. ¡Asesino bueno. en la final! No mames, güey, está diciendo. No mames, güey. Está diciendo Rander, ¿no? No mames, güey. Mira, ya está. Pero no. Ya está. Recuerde. Muchas gracias. Ojo. ¿Qué le pasa a Rander? Que es un cabrón. 3-2. Claro, 3-2. Pero no hagas eso en el escenario, hombre. Bueno. Cierto, no es. Es el momento. No es deportivo, campo. Pero. No es la primera vez que vemos que no sienta no, bien. No, pero no. Pero bueno. Yo, como juez, al menos empatizo con los jueces y creo que luego, cuando acaba el evento, se habla en privado. Hablas con ellos, preguntas, motivos, claro. No pasa nada, es totalmente sí, legítimo, que pero. Directo al asesino, quizá era lo que menos esperábamos, ¿no? No lo esperábamos. No. Eso es la verdad, es con el que era el campeón mundial. Pasó de estrella a estrella de mar, no todo lo que está en el cielo sabe cómo brillar. ¡Tiempo! Sí. Yo. ¡Vamos, Cone! Ha habido una dura, es un dominutazo, Sí. Para ti. Desde luego, en serio yo me entretengo en la cascada o la barra en el momento. Me llaman Viena,
por la barra que ofrezco. Para ti, hijo de perra, que me paras. Sabes que yo le voy a ganar. Próxima parada, semis de la Internacional. Ya está afuera. Claro, es un locurón, entiendo que no lo entendáis. Pero de eso va la movida de este freestyle. Ey, esto es como una cárcel. Esto es oro de ley, porque después de esta batalla me llaman el virrey. Ah, yo lo pillo, lo reviento, va, va, va. Esto sí que es doble tempo. La pagada que yo tiro pa'l viento. Ey, loco hermanito, tú no puedes hacer esto. Loco, yo no lo entiendo. La de ascensor me la han respondido al momento. Ah, es que viéndole la liga al cerdo, pensé que Scone no sabía sobre ascensos. Aquí como lo quito, la chica y el chico. Tú eres un marica, yo soy un marico. Hijo, no me he vuelto aquí el favorito. Yo también puedo ganar al utilizar las palabras del chico. Porque soy un autobús americano. Me paso todo el día en el micro. Me paso todo el día en el micro. No, no, eso es mentira. Se lo pasa en el pico. No, 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 no. Yo contento todo el rato. Porque sabes que todo lo quemo. Parezco un actor malo. Quemo los papeles. Eriñer. Sí. Gracias por ayudarme. ¿Sí? Mira, esto parece el gafín cuando voy a pasear. ¡Oh! Me traigo a Chile, te traigo del party. Yo no soy tu padre, yo soy tu sugar daddy. ¡Ay! El número uno, tú el número de Ara. Nada, yo seguro que húmedo a él se lo dejaba. ¿Habéis visto lo feo que es el camarada? Estoy todo el día en el pico, en el que tienes en la cara. El que tiene la cara, mierda, levántame la mano de forma tremenda. Esto es una paliza intensa. Kacir, te baja la mierda. ¿Cómo? ¿Eres así de pequeño o te falta media pierna? ¿O son los efectos secundarios de Moderna? Por favor, como lo dinamito. Levanta la mano, lo paso por el equipo. El Gold Level fuiste tú, bien chico. Solo porque Benet no quería venir a mi equipo. Pero cállate ya, idiota. Y mi puño es el COVID porque va de boca en boca. Oh. Esto eres un idiota. Tranquilo, no todos pierdas así en Europa. Así en Europa. Será mejor que miras tus palabras o te vas a atragantar cuando te haga tragar. Última aquí es que termina, mira, soy simpático. Yo lo mato como accidente de tráfico. Me clavo un tenedor que básico. En los cumples de los niños, los cubiertos son de plástico. ¡Otra, no! Muy buen cierre, muy buen cierre. A ver, para mí, ¿no? Creo que para el cierre mí, puede el cierre, forzar sí, otra réplica. Sí, 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 pero sí. Creo que en general, Gacir. Sí. Pero creo que en dominar en la narrativa del escenario. Réplica. No, Scone. ¡Scone! ¡Tres Scone! ¡Scone a la final! ¡Tres Scone! Una réplica a un Gacir, ¿eh? ¡Qué locura! Lo puedo entender, ¿eh? Lo puedo entender, ¿eh? God. Lo puedo entender. Es una final de OGs. Reivindico a los, viejos. ¡Asesino! ¡Asesino Scone! Reivindicando a los diarios, a los viejos, a los históricos. ¡Vamos! ¡Mira! Porque no saben de rap, porque se encargan en batallar y batallar. Tienen un formato que sale mal. Es una enfermedad mortal que me tiene de formato hondo. Pero el rapper es verdad, formato cabrón, siendo internacional. Hasta las paredes te decían con qué rimar. No le creas. Ya perdió con yo, perdí con Scone. Me dice esta escoria. El año pasado él merecía más la gloria. No fue tu acierto, fue su horror escoria. Y no hay nada más cutre que gritar un gol en propia. Gritar un gol en propia, la verdad. Porque siempre sé cómo pararte. Tiene tan poco a su gente esta persona que cree que el verde de su bandera era un trozo de croma. Por lo que te dice Rapper, aunque si vas a votar por este freestyler, no empecemos, hijo de tu puta madre. El niño. Va a ser un perro.
Amigo, ahí ya está. Ahí ya está. Eso es un meme histórico. Eso es el meme. Esa imagen, ¿qué, tío? Sí, vamos, ¿por qué? ¿Por qué ese plano? Oh, ¿se ha visto? Porque sale con un ojo nuevo. ¡No! ¿Lo has visto? Me han dado a León un tortazo y te ha devuelto un mordisco. Pero tú siempre ya te callas, manos arriba para este super playa. ¿Sabes por qué te las ensayas? Porque Gazir ha perdido hasta con los contadores de batalla. ¡Última! Ok, silencio, por favor, público. Hermano, hoy me siento lleno. Como de un rico su cuenta de banco. Estoy maltratando al español mientras digo la verdad. Estoy siendo franco. Uf. No me gusta el racismo, pero ahora me la banco. Porque yo soy orgullo moreno y le estoy tirando al blanco. Ok, vamos duros. Inicio. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira. Por esto que voy a decir, espero que nadie se enfade conmigo, que freestyle y está muy bien. A eso te tengo que responder, como en el ping-pong lanzándolo otra vez, porque aunque tú seas franco, mientes como Pino. ¿Qué? Jugón, jugón. Hay que tener una forma segura. Yo estoy por debajo, pero luego vuelvo a mi altura. ¡Ay! Siempre juega siempre con los objetos. Es el Pinochet. Cuando sacaste a alguien porque te aventó basura, se me hace ironía, pues estás apoyando a la dictadura. ¡No! ¡No! Y sube el de las gafas ahora. Igualmente, es con o sea esto que una yo menos. Estoy apoyando a la dictadura cuando saco a alguien que no para de faltar. Pues cuando te tiraron botellas en Perú no te pareció tan mal. ¡Dios! ¡Bien, bien, bien! Pero sigo. Tu disco se va y no vuelve. Es como un freestyle. Yo siempre aguanto la presión. Porque esta es my life. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando a mí me aventaron botellas, yo le regresé punchline. ¡Oh! Hey. Qué animal. Ponte gafas, hermano. En esta ocasión, la gente hasta se quita el sombrero con mi improvisación. ¡Ah! ¡No! ¡No! Magia de asesino. Estás dando una mala actuación. Te lo regreso para atrás. Él es un mal actor y en Chile nadie quiere al cast. ¿Entendiste? Eso es lo que va. Tú no sabes lo que pasa por acá. Yo soy latino, tú eres español, por Dios. Es como comparar a Porta con Portavoz. De dos en dos se van y los ves. Fresh es lo que hago, estilo inigualado. Ahora dirás que localistas he tirado. Esto es freestyle y soy local en todos lados. Delante de los chavales con orgullo, porque eres un capullo. Has dicho millones de rimas de Chile, capullo. Kaiser, despierta, ese cuerpo no es el tuyo. En la primera Superman se sabe, tuyo sobre las instrumentales. Yo soy el Porta, chavales, porque hoy demostramos que no es cuestión de edades. Para mí, 100% asesino. Asesino. Para mí, 100% asesino. O sea, no creo que no haya... creo que pueda rascar una réplica. No creo. No, ya está, ¿no? No sé qué está diciendo, pero... Ascor está enfadado también, creo. Con él mismo, sí, porque, sí. No, y, ¡quita Vergara! Y creo que también siente que el público ha apoyado muchísimo. A la más cuenta de. Sí, parece que sí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Asesino! Pues. Ahí tenemos la imagen. Primer bicampeón de la historia de Red Bull Batalla, año 2021, en Viña del Mar, Chile. Mauricio Hernández, alias El Asesino, se convierte en el primer ser humano o divinidad, ya no sé cómo catalogarlo, en conseguir un segundo torneo internacional. El año que viene ha dicho que va a defender título en su casa, en México, donde consiguió el primero.
y estamos viviendo historia del freestyle en vivo aquí en el canal de Ibai, con piezas, con Khan, con un servidor. Esto es magia. Enhorabuena, asesino, para mí totalmente merecido. Somos españoles, pero admiramos y respetamos a asesino. Y hay que reconocer cuando alguien es superior. Para mí lo ha sido. Yeah. Creo que habrá un asesino vacío en algún momento de la historia, probablemente. Bueno, gente, pues nada más por nuestra parte. Espero que lo hayáis disfrutado. Muchísimas felicidades y enhorabuena, asesino. Gracias a toda la gente de Red Bull que está aquí, que se ha quedado de madrugada. Y nos veremos en la siguiente. Será dentro de poco, seguro que hay algo que hacer. Ya vienen cosas. Ya, seguro. Ya vienen cosas. Un abrazo a todos, chicos y chicas. Chao. Chao, chicos.